¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es la información más importante que le presentamos al momento. Se registran 6 nuevos casos de COVID-19 en Coahuila. Son 4 en Monclova, 1 en Frontera y otro más en Saltillo. En Monclova son 3 hombres de 67, 65 y 47 años, mientras que hay una mujer de 42 años positiva en COVID. En Frontera, una mujer de 36 años y en Saltillo, un hombre de 21 años de edad. En cuarentena, 31 empleados del Hospital de Zona Número 11 del Seguro Social fueron mandados a casa por enfermero positivo del COVID-19. Será obligatorio el uso de cubrebocas en Coahuila, afirmó hoy en Monclova el gobernador del estado. Además, ahí en la capital acerera, el gobernador ordenó filtros carreteros para frenar el COVID-19 en la entidad. No descarta el alcalde Claudio Mario Bres Garza un toque de queda para evitar que los nigropetenses salgan de casa. Comerciantes de Piedras Negras protestan en Presidencia Municipal por el cierre de sus negocios. Se registró otro motín, ahora fue en el centro de detención para migrantes. Por cierre de la mayoría de albergues en Piedras Negras, los migrantes piden ser deportados de inmediato. Por contingencia, el Ejército de Salvación cierra su albergue y no permiten el ingreso ya de mayor número de migrantes. 2 personas fueron localizadas ahogadas en el río Bravo. Una fue en Las Adjuntas, el otro fue en el municipio de Guerrero. El Ejército decomisó cargamento de droga en el kilómetro 53.4. Era enviada a través de una paquetería privada de esto. Y mucho más esta noche en Super Channel, el canal de las noticias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición nocturna de Telezócalo. Mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz y hay bastante información que darle a conocer este día. Sí, comenzamos la semana, una semana que seguramente será muy movida. Ya hubo un incremento en el caso de COVID-19 en la entidad. Ya le tendré los detalles. El toque de queda que afirma el alcalde Claudio Mario Bres Garza se podría decretar en Piedras Negras para que los nigropetenses se queden en casa. Y obviamente el tema del cubrebocas. Ahora el cubrebocas será obligatorio en todo Coahuila. Ya le tendré los detalles. Pero antes de eso, vamos a la cara amable del noticiero. ¿Le parece bien? Vivian Luna con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Centígrados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Gracias por su preferencia y sintonizarnos a esta hora de la tarde. Durante esta noche y madrugada, el termómetro desciende hasta marcar 19 centígrados. Esperamos se presente una condición de cielo mayormente nublado y vientos en calma para Piedras Negras durante esta noche. El día de mañana en Piedras Negras y también en la región de Eagle Pass, esperamos temperaturas máximas en los 32 centígrados. La mínima, agradable en los 21 grados para la región de Piedras Negras y Eagle Pass. Durante este próximo miércoles, la máxima calurosa en los 33 centígrados. La mínima, alrededor de los 22. Y durante la noche del día miércoles, aparece un 30% de probabilidad de lluvia que se extiende hasta este próximo viernes. La temperatura máxima para los días jueves y viernes la esperamos entre los 24 y los 31 centígrados. Este próximo fin de semana estaría ingresando un nuevo sistema frontal, lo que trae consigo que las temperaturas mínimas desciendan hasta los 15 centígrados. De los 22 que se presentarían este miércoles, el próximo fin de semana descendería alrededor de los 15 centígrados la temperatura mínima debido a un nuevo sistema frontal y también trae probabilidad de lluvia. Es la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con la actualización. No le cambie. Cruce Internacional número 1, Piedras Negras, Eagle Pass. El día de hoy, recuerde que el día de hoy comenzó el nuevo horario para los puentes internacionales. El puente internacional número 1 cerró a las 3 de la tarde. ¿Recuerda usted eso, verdad? Abrió a las 7 y cerró a las 3 de la tarde. Vamos al puente 2,
que el Puente 2 presenta obviamente una actividad normal y afortunadamente no tiene fila alguna para cruzar a Estados Unidos, el país con más casos del coronavirus. Actualmente, bueno, pues Estados Unidos se encuentra a la cima del mundo con casos de contagio. 8.5, ¿cómo se encuentra la divisa del peso frente al dólar esta noche? Le informo, a la compra en 19 pesos y a la venta en 21.50. 8.5, iniciamos de lleno con la descarga informativa a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. El día de hoy, lamentablemente, en Coahuila se registran nuevos casos de COVID-19. Le informo que el día de hoy, y con motivo de mantener a la población informada sobre los avances del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19, la Secretaría de Salud en Coahuila informa que se registran 6 nuevos casos. Obvio que lamentablemente el tema es en Monclova. En Monclova hay 4 hombres que son dados positivos, uno de 65, uno de 47, una de 67 y una mujer de 42 años. En Frontera es una mujer de 36 años. En Saltillo, un hombre de 21 años. En total, para la gente que va con las estadísticas, ya son 94 casos en Coahuila, incluyendo los 7 decesos distribuidos de la siguiente manera: 58 casos en Monclova, 10 en Torreón, 14 en Saltillo, 7 en Piedras Negras, 1 en Acuña, 1 en San Juan de Sabinas, otro en Sacramento, 1 más en Matamoros y otro más en Frontera, Coahuila. Ante esta situación, el día de hoy, el gobernador del estado se presentó en donde es la parte más delicada, que presenta más casos en la entidad, que es Monclova. Ahí se reunió con el sector salud y hubo una conferencia de prensa. En esta conferencia de prensa hubo varias declaraciones muy interesantes. La primera de ellas: el gobierno del estado informa que en protección de la salud de los ciudadanos y con la finalidad de evitar más contagios, a partir de hoy, lunes, se implementarán filtros carreteros. Esto forma parte del Plan Estatal de Prevención y Control por el COVID-19, por lo que habrá puntos de revisión tomando temperatura a los ciudadanos, así como reforzando medidas preventivas para impedir que se presenten más casos. En esta misma reunión, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció una nueva medida a implementar en Coahuila. Se trata del uso obligatorio de cubrebocas, por lo que se iniciará el suministro del producto entre la población, según informó esta mañana en conferencia de prensa. Se informó de la adquisición de un hospital inflable con capacidad para 60 camas y ventiladores, el cual será ubicado ahí mismo, en Monclova, Coahuila. Y hablando de cubrebocas, el alcalde de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, se pronunció en este tema, en este equipo, en cubrebocas. El fin de semana hubo un recorrido por las autoridades municipales y el ejército mexicano en distintos centros comerciales para entregar eso, cubrebocas. Se van a entregar 127 mil cubrebocas en Piedras Negras. El municipio cuenta con 127 mil cubrebocas para dotarlos entre la población, con el fin de que estén protegidos de posibles contagios de coronavirus cuando tengan que salir de casa, algo que difícilmente han logrado otras ciudades. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, señaló que se trata de cubrebocas convencionales, pero que cuentan con la capacidad de proteger a la gente de probables contagios de dicha enfermedad. Destacó que desde el fin de semana, con el apoyo incluso del ejército mexicano, se empezaron a repartir en diversos puntos de la ciudad, principalmente centros comerciales, con las recomendaciones respectivas a la gente. Además, detalló Bres Garza, también se entregaron cubrebocas N95 a todas las instituciones de salud públicas de la ciudad, 300 al Hospital de Zona 11, 150 a la Clínica 79, 150 a la Jurisdicción Sanitaria. De igual forma, se incluyó las clínicas del ISSSTE y Magisterio, además de que se invitó a que si alguna institución médica privada lo requiere, también se le puede apoyar con dichos insumos. Los primeros respondientes también recibieron ya sus respectivos cubrebocas, como son Policía Preventiva, Tránsito Municipal, Bomberos y Protección Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Lo que el municipio tenía 2 semanas de estar solicitando, buscando cubrebocas, lo logró. Hemos conseguido una cantidad muy importante, ya en mano, de 127 mil cubrebocas, algo que en muchos lugares del mundo se están fabricando en casa, producto de que no las consiguen. Yo hice un ejemplo y de esas utilizaré como la que traigo hoy, que es de las 3 mascarillas que tenemos en nuestro poder, pues podrías decir la de menor calidad, pero que a final de cuentas en el video
que ustedes nos apoyaron a difundir en la sociedad de Piedras Negras se puede ver que funciona, que para lo que una persona puede sacar de saliva, de partículas o recibir de alguna otra persona, pues es más que suficiente. Hay unas muy profesionales en 95 que este fin de semana entregamos a todos los primeros respondientes en materia de salud. Hicimos paquetes. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8 ya con 11 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 24 grados centígrados. El alcalde de Piedras Negras, Claudio Mario Vélez Garza, confirmó la cuarentena a 31 empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social que tuvieron contacto con su compañero, quien dio positivo en COVID-19. Tomando como experiencia el brote ocurrido en el Hospital de Zona 7 del Seguro Social en Monclova, funcionarios del instituto a nivel nacional estuvieron el jueves pasado en esta ciudad para revisar el caso del Hospital de Zona 11 local. Ello con la finalidad de evitar un contagio mayor luego del enfermero de dicha clínica que resultó positivo de coronavirus, estableció el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza. Detalló que, entre otras acciones, se determinó decretar cuarentena a 31 empleados del hospital, entre personal médico y de enfermería, así como dar seguimiento a los pacientes que tuvieron contacto con él. Bres Garza aseguró que se trata de una medida de contención por 14 días, tiempo en el que se le dará seguimiento médico a cada uno de ellos para evaluar la evolución de su estado de salud. Asimismo, se pronunció porque haya claridad y transparencia en los casos confirmados para poder detectar a tiempo posibles contactos y prevenir contagios. Estuvieron aquí en Piedras Negras. La Dirección de Comunicación Social del municipio les podrá dotar de imágenes y de fotografías. Desde el jueves llegaron en vuelo directo de la Ciudad de México médicos, directores del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Estado les proveyó de transporte aéreo. Estuvimos en una reunión el jueves de las 9 de la noche a las 11:30. Se analizó el caso del Hospital General de Zona de Piedras Negras. Se analizó las situaciones y sus ramificaciones. Los médicos, enfermeras, en total 31, que fueron enviados a casa en cuarentena como protección, mientras que pasan estos 14 días que en cualquier persona son críticos, producto del caso del enfermero originario de Monclova, que trabaja en Piedras Negras, que resultó positivo. Se analizó también a los pacientes con quienes estuvo en contacto y ese es el seguimiento que se le da a todo, con transparencia, con honestidad y revisando siempre que los casos que salgan positivos hay que darlos a conocer para saber las ramificaciones que tienen, con quién tuvo contacto y que podamos estar atentos para que esto no crezca más. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Hoy platicamos con el epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria, el doctor Fermín Pérez, y él confirma que la mayoría de casos positivos del COVID-19 son empleados de salud. La mayoría de los 7 casos positivos al COVID hasta el pasado domingo son de personal de salud, quienes están en mayor riesgo porque reciben a los pacientes que lleguen con síntomas sugestivos al virus y surgirán más esta semana y la siguiente, así lo dio a conocer el doctor Fermín Pérez. El epidemiólogo de la jurisdicción 1 dijo que lo alentador es que estos casos que se presentan en Piedras Negras son leves, ninguno ha requerido hospitalización, aún así se les revisa a diario para ver su evolución, lo cual es tranquila. Recomendó a la comunidad que esta semana y la siguiente se mantengan en sus casas porque es cuando saldrán más casos del COVID-19 y no se quiere llegar a ser epicentro de este virus. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? Vamos a tener incremento de casos, no sabemos qué cantidad de casos, pero con los positivos que ya tenemos, se vigilan sus contactos, entonces una cadena de transmisibilidad que estamos estudiando. La vigilancia epidemiológica es estrecha con esos pacientes que ya salieron positivos, con sus contactos. Hemos hecho un equipo bastante unido con las instituciones involucradas. Entonces estamos dando un seguimiento muy puntual a toda esa gente y seguimos muestreando a gente, ¿verdad?, que no tiene relación con estos pacientes, pero que tienen sintomatología sugestiva o sospechosa de COVID. Se siguen muestreando, se siguen estudiando y estamos enviando muestras todos los días a nuestro laboratorio estatal de salud pública
y pues estamos a la espera de resultados. Están teniendo un promedio más o menos de días de resultado entre 3 y 4 días, como cualquier laboratorio estatal de salud pública que ahorita está manejando muestras. Entonces yo creo que conforme tengamos resultados, pues yo creo que ustedes van a ir conociendo la forma en que están presentando los casos. Los que están reportando ahorita han sido personal de la salud. Entonces estamos intensificando más acciones preventivas en nuestras áreas de trabajo, tratar de usar nuestro equipo de protección personal como debe de ser, intensificar nuestros lavados de manos, nuestras aseo de manos y estar siempre al pendiente de cualquier sintomatología, ser valorado en forma oportuna. Afortunadamente no hay muertes por COVID ahorita en nuestra jurisdicción. Esperemos no haya. De hecho, todos los pacientes que están positivos están en su domicilio, están teniendo su aislamiento en su domicilio, no han requerido necesidad de hospitalización. Entonces yo creo que eso también nos tranquiliza un poco, que la situación está tranquila. Con imagen de Tomás Escareño para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Ya son las 8:16. Verifique usted las fuentes que tiene en sus redes sociales. Lamentablemente, hay una página en el Facebook que es la siguiente, y que es falsa. La página 911, Piedras Negras, Coahuila, es falsa. El 911 no tiene una página de internet. El 911 no tiene una página de internet. Es simplemente una línea de emergencia, una línea de vida. No tiene, repito, página de internet. Esta página es falsa. Lo acabamos de confirmar con el jefe de la jurisdicción sanitaria para que tome usted sus medidas correspondientes. Si hay una nota que sale acá, es falsa. 8:17, hacemos una pausa comercial, no se vaya. Regresamos con la probabilidad de que Piedras Negras tenga un toque de queda. Ya volvemos. Chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca, empezó planteando el problema a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión que te mueve. Aplican restricciones. Ven a Merco y ahorra en esta cuaresma. Papa blanca 16.99 el kilo, melona 14.99 el kilo, jícama o zanahoria 9.99 el kilo y filete de mojarra de granja 59.99 el kilo. Vigencia solo martes 7 de abril. En Merco hagamos que suceda. Seguimos trabajando en los compromisos 2020 con el medio ambiente.
Ya son las 8:20 y la temperatura en Piedras Negras en los 24 grados centígrados. Hay muchas personas que nos escriben a través de las redes sociales y nos preguntan sobre el toque de queda en Piedras Negras. Por ejemplo, Mario Arturo Monroy Castillo dice, ¿ya hay toque de queda en Piedras Negras? Le voy a contestar. El día de hoy, el alcalde Claudio Mario Vélez Garza habló del toque de queda y existe la probabilidad de que precisamente haya un toque de queda porque lamentablemente hay mucha gente, hay muchos negropetenses que siguen sin acatar las recomendaciones del sector salud. Toda medida que ayude a garantizar la salud de la mayor parte de la población está siendo valorada por la autoridad, incluyendo aquellas que representarían una mayor restricción a la ciudadanía, reconoció Claudio Mario Vélez Garza. El presidente municipal de Piedras Negras declaró lo anterior en referencia a la posible implementación de un nuevo toque de queda en Eagle Pass para obligar a sus residentes a mantenerse en el interior de sus viviendas y no salir. Consideró que es lamentable que mientras el personal de salud se enfrenta a atender esta pandemia y mucha gente atiende todas y cada una de las recomendaciones sanitarias, todavía hay quienes no lo hacen. Vélez Garza citó como ejemplo la gran cantidad de accidentes viales que se presentaron el fin de semana, particularmente el domingo, muchos de ellos derivados de la combinación del alcohol con el volante. También está la gran cantidad de fiestas y reuniones que se han presentado, muchas de ellas incluso publicadas en redes sociales, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciarlas a inspectores. El alcalde señaló que los próximos 11 días serán críticos para medir la evolución de la pandemia y en base a ello se valorará el toque de queda y cualquier otra restricción que sea necesaria emplear. Todo está sobre la mesa, la salud de los todos es lo más importante. Esta mañana amanecí analizando la cantidad de choques que anoche hubo y entonces ver por qué. Si debemos de estar casi todos en casa, no solamente domingo en la noche, estamos revisando la situación si hay alcohol de por medio para que existan castigos más severos, pero es cuando menos incidentes, como hay menos robos en este momento y otros delitos, pues así debería ser también en materia de tráfico. Voy a poner mucho cuidado y énfasis en esta situación, el porqué de los accidentes vehiculares de anoche, domingo, y hacer pues sanciones ejemplares. El toque de queda, según vayamos pudiendo revisar cuántos casos sospechosos tenemos y cómo está creciendo esta línea ascendente todavía. Los siguientes 11 días van a ser determinantes. Ojalá que para el día 17 podamos tener la cantidad. ¿Vamos a ver más casos en Piedras Negras? Sí. Sí, vamos a ver más casos. También las fiestas, ¿no? Que la gente sigue haciéndolas, aunque estén encerrados. Bueno, pues ahí pedirle a todos quienes se quieren cuidar, que denuncien si en su barrio, en su cuadra, en su colonia, saben de alguna persona que se está reuniendo en grupos mayores a 5 o 10 personas que no son miembros de la familia y que puede ser este tipo de caso a lo que haces referencia, por favor, que nos avisen. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ahí está, es una probabilidad, no es un hecho, es una probabilidad el toque de queda en Piedras Negras. Estimado amigo viajero, si usted considera en esta Semana Mayor, la Semana Santa, ayer comenzó con el Domingo de Ramos, si usted considera viajar al interior del país, o por lo menos viajar al interior de Coahuila, le voy a decir que ya en las carreteras hay filtros precisamente de la autoridad correspondiente y en caso de que alguno de los vehículos porten placas que no son de Coahuila, los vehículos serán revisados así con material para captar la temperatura de la persona, conocer el por qué circulan por las carreteras de Coahuila. Todo esto es derivado de la prevención ante el COVID-19. En donde están haciendo lo propio es en la vecina ciudad de Eagle Pass. El domingo es el domingo de Pascua, el día de la coneja, como le conocen allá en los Estados Unidos. Están prohibidas todas las celebraciones en los parques y sobre todo reuniones de más de 10 personas. Con el propósito de corroborar que la comunidad está respetando las disposiciones sanitarias y que la mayoría se quede en casa, el departamento del sheriff ha instruido a sus oficiales para que incrementen sus patrullajes y en caso de que se amerite aplicar multas, lo hagan. Así lo dijo el sheriff Thomas Marber, quien aseguró que, de hecho, ante la proximidad de la Pascua, el domingo, verificarán que en ningún domicilio haya reuniones con más de 10 personas.
Como todos sabemos, ya hoy es lunes, ya domingo que viene es el día en la que le hacemos la coneja, ¿verdad? Uh-huh. Y entiendo que vienen gente desde afuera a visitar a sus familias, así como su servidor, mi hija viene de afuera también. Pero si vamos a tener agentes, estamos trabajando con el Departamento de la Policía local, nosotros el condado de aquí del Sheriff's Office, con los policías de la escuela, con oficiales de la policía del Constable Mario Hernández. Uh-huh. Y estamos trabajando todo el condado, así como la policía también puede dar tiquetes en el condado también. Y no estamos dando tiquetes nomás a personas que no conocemos, eso se da a todas las tiendas, no hay ninguna favorito, nada de eso, a todos. El que no esté bien se le va a dar un tiquete, ¿verdad? Tiquetes son de $1,000 o no más de 180 días de cárcel. Okay. Son los mayores públicos que es todo el condado, ¿verdad? Y es para beneficio para la salud del condado, para prevenir que no se extienda más. Uh-huh. Ahora que viene ya el tiempo de la coneja, el domingo, le digo a la gente que va a ser la misma cosa. Si se van a juntar, nada más puede ser no más de 10 personas que estén más separadas. Están en sus patios, si unas agentes pasan por ahí y miran muchos, 15 o 20, se les va a dar un tiquete al dueño de la casa o a las personas que andan ahí, ¿verdad? Para Super Channel 12, Elia Saribarra. 8:27 de la vecina ciudad de Gold Pass. Nos vamos a San Antonio. Dariela Macías nos tiene información. Dariela, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Víctor Sergio? Muy buenas noches. Con el reporte de esta noche desde la ciudad de San Antonio, informarte que según la última actualización de las autoridades, tanto el alcalde de la ciudad, Ron Ehrenberg, como el juez del condado de Béjar, Nelson Wolf, dieron a conocer que tenemos al menos 456 casos positivos de COVID-19 o de coronavirus en el condado. Además, estamos hablando ya de 12 personas que han muerto en la ciudad de San Antonio a causa de este virus, al menos cuatro de ellas pertenecientes al asilo de ancianos al sureste de la ciudad, que pues todavía está identificado como un lugar de brote localizado aquí en la ciudad, un lugar de brote muy, muy importante. Informarte también que en esta última actualización las autoridades dijeron que a partir de mañana toda la población deberá utilizar cubrebocas o mascarillas para cubrirse tanto la boca como la nariz, pero se hizo un llamado importante por parte de las autoridades en este sentido, y es que se pidió que no se utilicen las máscaras N95 o que no se utilicen, si no es necesario, las máscaras que utilizan en los hospitales, sino que aquellos que puedan cubrirse con una bandana, aquellos que puedan cubrirse con algún cubrebocas casero, hecho a mano, hecho de tela, con algún tipo de filtro, lo hagan, para dejar el resto de las mascarillas profesionales para aquellos que están dentro de los hospitales, a los enfermeros, a los encargados de limpieza, a los médicos que están mucho más de cerca combatiendo al coronavirus. Esta medida deberá entrar en vigor a partir de mañana, según lo que dieron a conocer hoy las autoridades. Ese reporte hasta el momento. Vuelvo contigo al estudio desde la ciudad de San Antonio, Texas. Dariela Macías, Univisión. Gracias, Dariela, por la información. 8:29. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, iremos con Mario Enrique Alvarado Campos, porque el día de hoy lamentablemente se registró otro motín ahí a unos cuantos metros del puente internacional número 2. Pausa comercial, no se vaya, que nosotros ya regresamos con esa información a detalle. Merco. Y ahorra en esta cuaresma. Producto lácteo creceré a $10.99. Detergente Vivan Teodora a $15.99. Aceite de soya hogar a $18.99. Y cereal con flakes a $42.99. Vigencia el 6 de abril. En Merco hagamos que suceda. Seguimos trabajando en los compromisos 2020 con el medio ambiente.
En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas: ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Estudia tu secundaria o bachillerato en 2 años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres léxico-ortográficos y educación ambiental. Inscríbete a secundaria y bachillerato, Colegio Vizcaya. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. No puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dos recibo yo? No, no puede ser. Es imposible, yo siempre pago a tiempo. ¿Mi ingeniero? ¿Qué hay, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya liando, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son 2 meses de retraso. Sí, yo sé, estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas, se factura y sobre todo, lo más importante, se potabiliza el agua. No, es correcto. Ustedes están aquí haciendo su trabajo. Yo no quiero venir a molestarlos. Una disculpa, yo me encargaré de mis recibos. Hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido. CIMAS, estamos trabajando.27 minutos ya y serán las 9 de la noche. Mario Enrique Alvarado Campos se encuentra en un lugar en donde el día de hoy se vio una intensa actividad. Vamos con el Mario Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor Sergio. Buenas noches a todos nuestros amigos de Super Channel 2. Y como bien lo comentas, esta tarde hubo de nuevo cuenta un reporte bastante difícil, un reporte bastante hasta cierto punto interesante, doctor Sergio. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el Instituto Nacional de Migración no entendió el pasado viernes cuando, bueno, pues varios migrantes incendiaron un albergue ubicado en la sobre la avenida 16 de septiembre, minutos después de la 1:00 p.m, doctor Sergio, aquí en las instalaciones del Puente Internacional número 2, donde hay varias dependencias gubernamentales. Bueno, de nueva cuenta, el mismo personal del Instituto Nacional de Migración hizo un reporte a las autoridades desplegando la Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Acción Coahuila, prácticamente más elementos del Instituto Nacional de Migración para contener estas 25 personas, pero Sergio, que estaban haciendo de nueva cuenta disturbios. Destruyeron el cielo falso, estaban a punto de incendiar algunos colchones, y bueno, pues estuvo a punto también de repetirse la historia que ya habíamos vivido. ¿Sabes cuántas personas se encontraban en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para contener a más de 90 personas? Únicamente 2 elementos del Instituto Nacional de Migración para 90 personas, doctor Sergio. Imagínate que esto se hubiera tornado un poco más violento por parte de los migrantes. Estuviéramos hablando de, a lo mejor, de personal herido, estuviéramos hablando de instalaciones bastante importantes que estuvieran siendo también afectadas
con el tema de los migrantes. Les recuerdo, doctor Sergio, que todos esos migrantes que estaban en las instalaciones de sobre la avenida 16 de septiembre, la mayoría fueron traídos hasta acá, y bueno, ellos mismos están hartos, ya están cansados de tanto tiempo que se encuentran encerrados literalmente, doctor Sergio. Estas personas se desesperan y hoy estuvo a punto de repetirse la situación. No sabemos qué está pasando al interior de esta dependencia del Instituto Nacional de Migración, pero estamos a nada de que pase algo más difícil. Esperemos que se tomen cartas en el asunto con este tema, porque estamos hablando ahora de las instalaciones del Puente Internacional número 12, doctor Sergio. Eso es correcto, que son instalaciones federales y que habrá que resguardarse como se debe. Efectivamente, son muy pocos elementos del Instituto Nacional de Migración ante la gran cantidad de migrantes que se encuentran ahí, y esperemos no se registre. Pasó la semana pasada. Mario, gracias por el reporte. Estamos al pendiente, muy buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Hablando precisamente del tema de los migrantes están desesperados porque los albergues que estaban destinados a ellos han cerrado sus puertas. Ante el cierre de los albergues Frontera Digna y el que atiende el Ejército de Salvación, migrantes expresaron su deseo de ser deportados a su país de origen al no existir un lugar en donde puedan ser recibidos mientras intentan solicitar una visa humanitaria. Abordados en el exterior del albergue que opera el Ejército de Salvación, algunos de los migrantes indicaron que el Instituto Nacional de Migración, en lugar de asegurarlos, les da la opción de retenerlos durante varias semanas hasta que sean deportados, pero sin poder salir, o bien continuar libres quedándose en la calle. Migrantes de Honduras y El Salvador indicaron que buscarán regresar a su país, aunque la mayoría de ellos reconocieron no tener dinero para pagar el pasaje del tren que los regrese a su lugar de origen. Los centroamericanos indicaron que en tanto seguirán durmiendo en la calle, puesto que desde este fin de semana no están siendo recibidos por ninguna institución. ¿Usted acaba de llegar? Sí. ¿Y dónde se quedó anoche? ¿A dónde nos quedamos? ¿En la calle? Ahí, en la calle, porque no hay de otra. ¿Acá no le fue de la casa del migrante a la otra? Ahí no, ahora dice que están como que están sacando a la gente, la sacando por el pinche por el virus. Están o sea que quieren sacar a toda la gente, pues toda la gente que quiere retirarse, pues para afuera. ¿Usted quiere cruzar a Estados Unidos? ¿Quién? Usted. Te voy a buscar a Salvador, vos. Va de regreso. Pues acá llegar y ya se va a regresar. Vine a conocer México. Yo el tren lo agarraba parado. Y derechito. Si uno viene confiando en Dios, viene con fe, nada le va a pasar en el camino. Pero si uno viene haciendo desmadre, no. No trae cosas buenas. ¿Cuántos días desde que salió de Salvador aquí? Como 2 meses. ¿Y ya se va de regreso? ¿A qué se dedica? Yo era capitán de mesero. ¿Y está fregado el negocio? No, si es hotel, ese hotel ahí está. Yo trabajo en un hotel de playa. Uh-huh. Era, como le dijera. Entonces vino la aventura, nada más. Era el número uno de El Salvador, pues, con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 20 minutos y serán ya las 9. Son opiniones encontradas las que vemos en las plataformas de Super Channel 12 sobre la implementación del toque de queda o no. Muchos dicen que es bueno que ya la autoridad lo implemente, que de hecho ya se tardaron, según informan, porque la gente en Piedras Negras no entiende y siguen los muchachos en las calles y los padres siguen haciendo carnes asadas. Esa es una de las versiones. Otras personas dicen que estaríamos violando las garantías precisamente de los mexicanos. Usted tendrá la mejor opinión. En este tema, hay muchos comercios de Piedras Negras que lamentablemente se han visto mermados por el COVID-19. Los inspectores solo permiten operar los restaurantes que tengan comida para llevar. Solo aquellos negocios dedicados a la comida para llevar son los que están permitidos seguir operando en la ciudad, declaró Jesús Gilberto Cruz Castañeda, jefe del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales. Ello luego de la confusión por parte de muchos clientes, así como quejas de comerciantes del ramo que se presentaron el fin de semana por el cierre que personal a su cargo hizo de algunos establecimientos y otros no. Detalló que los ambulantes definitivamente están cerrados, mientras que aquellos que no tienen espacio suficiente para que los clientes guarden sana distancia, no deben ni siquiera recibirlos, aunque sea para llevar. Jesús Cruz recomendó tomar los pedidos y llevárselos a los consumidores, ya sea a su casa o en el exterior del establecimiento,
mientras que los que sí tienen mayor espacio en sus locales los pueden recibir. Señaló que por el momento no están aplicando multas, únicamente amonestaciones o apercibimientos, pero en caso de reincidir, no se descarta que se les imponga algún tipo de sanción económica. Bueno, ahí sí nosotros debemos de tener un poquito de precaución. Hay unos que ya están establecidos como entrega a domicilio. Bueno, si lleva las medidas necesarias de higiene y de salud y filtros habidos y por haber, pues adelante. Y hay unos que son negocios ya grandes que son para comer en ese lugar. Bueno, que también que tengan la separación de las mesas, que no esté a su capacidad y que no tengan sala de espera como lo tienen, ¿verdad? Para que no esté la gente ahí esperando o se esté acumulando ahí. ¿Se emiten sanciones, multas por este concepto? Ahorita no hemos tocado el tema ni nos hemos sentado en las reuniones que se han tenido. No es nuestra intención multar, pero si ya se le dio alguna indicación o notificación y no hacen caso, reinciden, bueno, entonces es cuando ya se les aplica la multa. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Bueno, pues ahí está la reacción de la autoridad municipal ante los restaurantes. Algunos de ellos no quieren cerrar sus puertas. Es que es el único ingreso que tienen. ¿Cómo van a subsistir? ¿Cómo van a llevar, pues obviamente, la comida a casa? ¿No? ¿Cómo van a pagar los recibos si cierran el negocio? Solamente podrán operar para llevar. El día de hoy, en ese tema precisamente, algunos comerciantes acudieron a la presidencia municipal y ahí manifestaron su inconformidad y su preocupación en ese tema. Vea. Preocupados por el cierre de sus negocios, ordenados por la autoridad con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, comerciantes de la ciudad acudieron a la presidencia municipal para buscar una solución. Uno de los afectados, Gabriel Salas, de Dulcería Salas, agradeció la apertura de las autoridades para poder entablar un diálogo. Sin embargo, se les dijo que por el momento deberán acatar dicha disposición. Reconoció la importancia de acatar las restricciones sanitarias, pero señaló que algunos de estos negocios tienen la versatilidad de convertirse en una opción de los grandes centros comerciales de la ciudad. Señaló que incluso en las próximas semanas podría empezar a sufrirse desabasto de ciertos artículos, algunos de ellos básicos, lo que derivaría en una contracción mayor aún del mercado y las ventas. El día de hoy nos reunimos con el jefe de inspectores con la finalidad de buscar un acercamiento para que nosotros sigamos operando. Entendemos que ahorita lo que tenemos que buscar es que esta pandemia no nos pegue en la ciudad, pero también queríamos hacerle ver a nuestras autoridades que como dulcería somos ahí una cuestión híbrida entre centro comercial, tienda de autoservicio, y que pudiéramos ser un muy buen desahogo de los grandes centros comerciales que ahorita los vemos abarrotados, o los Oxxos, ¿verdad?, que están siendo sobrepasados a lo mejor con la asistencia de público, ¿verdad? Entonces, aunado a eso, consideramos que en un futuro próximo se nos va a venir posiblemente desabastos de ciertos artículos básicos en los cuales nosotros consideramos que pudiéramos tener también aquí en la ciudad para evitar que ese desabasto se nos haga rápido, ¿verdad? Claro. Digamos, prolongar lo más que podamos para tener esos artículos en la ciudad. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 16 minutos a las 9, hacemos una pausa comercial. No se vaya cuando regresemos. Nigropetenses tienen que hacer varias cosas para subsistir, incluso dejar el negocio y hacer otras cosas a las que no estaban acostumbrados. La historia, cuando regresemos. Merco.
ahorra en esta cuaresma. Papa blanca $16.99 el kilo, melona $14.99 el kilo, jícama o zanahoria $9.99 el kilo y filete de mojarra de granja $59.99 el kilo. Fíjense solo martes 7 de abril. En Merco hagamos que suceda. Seguimos trabajando en los compromisos 2020 con el medio ambiente. Este puede ser el mejor día de tu vida. Mis planes, mis sueños, mis anhelos, todo está en las manos de Dios. Sin Dios nada somos, separados de Dios nada podemos hacer. Con Dios ninguna circunstancia podrá dañar nuestra vida. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Por eso lo más importante ahora es poner nuestra confianza en Dios. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de Gas Carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. Ella sí me quiere, ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Ven al Mirador. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Ribeye Roll con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. Doce minutos para que sean las 9 de la noche. Recuerde que ya tenemos el mismo horario que el interior del país. A las 9 nos estaremos enlazando hasta Telesaltillo con el contador público Francisco Juaristi y nuestro buen amigo Sergio Cisneros. Si usted ingresa a Facebook, verá que mucha gente está ofreciendo productos de limpieza. Guantes, cubrebocas, gel antibacterial. Y es que esa gente dejó de ir a trabajar. Quizá esa gente trabajaba como meseros, trabajaba como cocineros, a lo mejor trabajaban en una escuela, y ante la nula actividad que se registra en muchos lugares por el COVID-19, la gente tiende a buscar la manera de subsistir. Hoy nuestra compañera Amanda Morales hizo un reportaje de este tema tan interesante. ¿Qué está haciendo la gente para salir adelante? Mire. Las compras de productos artesanales de higiene y limpieza están siendo valoradas por la población como una alternativa por la escasez que está provocando la demanda de dichos artículos y el encarecimiento de algunos de ellos. Lluvia Cárdenas Corona es una pasante de veterinaria que, preocupada por la falta de cubrebocas en tiendas y farmacias, se dio la tarea de elaborarlos con la ayuda de su abuela con un costo de 20 pesos por 5 piezas y 80 pesos por 20 piezas. También ofrece paquetes de guantes de plástico de 3 pares por 25 pesos y 10 pares por 80 pesos, mismos que pueden ser adquiridos en su domicilio, ubicado en la calle Sierra de la Encantada, número 220 de la colonia Los Montes. Y por ejemplo, yo estudio veterinaria, entonces yo sé los riesgos que se corre al trabajar con patógenos. Le digo, mamá, ¿sabes qué, mamá? Vamos a intentar ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque se acabaron. Bueno, los cubrebocas los tenemos en 5 por 20 y en 20 por 80. Y los guantes en 3x25 y 10x70. Ok, mira, nosotros estamos aquí todo el día,
Casi siempre acabamos como a las 11, porque la gente a esas horas viene y a esas horas se les recibe, no hay puertas cerradas para la gente. Estamos en Sierra de la Encantada, número 220, Colonia Los Montes. En el caso de productos de limpieza para el hogar, Héctor Pérez, a pesar de su discapacidad visual, ofrece toda una gama de jabones que él mismo elabora, como Fabuloso y Cloro a 10 pesos el litro, gel antibacterial a 60 pesos el litro, entre otros. Además, cuenta con servicio a domicilio con costo extra de 35 pesos al número 878-143-4175 o bien puede adquirir los productos directamente en su domicilio en la calle Miguel Cárdenas, número 1513 de la Colonia Gobernadores. Sí, el Fabuloso y el cloro 10 pesos el litro, pero el porrón de cloro 100 pesos. Sí, ayer empecé a hacer paquetes para apoyo de las personas también que necesiten y tiene un antibacterial, un jabón para la ropa, un desengrasante y dos cloros, dos cubrebocas por 100 pesos, costo extra, el envío. 35, ¿verdad? Sí, la dirección es Miguel Cárdenas, Colonia Gobernadores, 1513, el número de teléfono 878-157-5603. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. 9 y serán las 9, lamentablemente el día de hoy. Se localizaron a dos personas sin vida en las traicioneras aguas del río Bravo. Uno fue localizado en las adjuntas, el otro en el municipio de Guerrero. Dos personas fueron localizadas ahogadas en las aguas del río Bravo, una a la altura del lugar conocido como las adjuntas y la segunda en la población de Guerrero, Coahuila, el pasado domingo. Los ahogados se mantendrían unos días en el servicio médico forense con el fin de que sean identificados por sus familiares. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía, informa sobre los hechos. Sí, fueron localizados dos personas sin vida, ¿verdad? Uno a la altura aquí en la ciudad de Piraneras y otro en, creo que en Guerrero. Ya se practicó la necropsia de ley, resultando ahí que murieron por asfixia por sumersión. O sea, que ¿los están identificados o no están identificados? No, estamos en el proceso de identificación. Tomamos impresiones ahí en la necropsia para dejar los datos allá sentados. A ver si es posible que en el transcurso del día pues, se presenten ahí familiares para la posible identidad. ¿Tatuajes o señas particulares? No, de simple vista no tenía señas, no había documentos que trajeran para que los identificaran, ¿verdad? Esperemos que con las fotografías que capturemos, tomemos en cuenta y se identifiquen en las próximas horas. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8 minutos ya a las 9 de la noche. Voy a Periódico Zócalo, Piedras Negras. Francisco Liñanos tiene el previo de lo que leeremos mañana. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor Jorge. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo. Comentarte parte de lo que ya preparamos en esta edición impresa de Zócalo, circular en unas horas más. El tema de la cuarentena que afecta ya a 31 empleados del sector salud, tanto del Hospital 11, del Hospital 79, como de el Hospital Chavarría, ya se ha convertido en un problema de falta de trabajadores de la salud para Piedras Negras. Hoy el alcalde Claudio Vélez señaló que son 31 empleados de este sector quienes se encuentran en sus casas resguardados en cuarentena, luego de que se detectó que han tenido ya contacto con alguno de los enfermeros que han resultado positivos, dos enfermeros del quirófano de la clínica hospital zona número 11, los cuales ya se encuentran también en atención directa por parte de la Secretaría de Salud. Se habla ya también de un médico más, una radióloga de la clínica, que trabaja en la clínica 79, en el hospital Chavarría y también en el hospital civil, que podría ser anunciada en las próximas horas o el día de mañana este caso que ya circula confirmado entre los médicos, entre el sector salud de aquí de Piedras Negras. Es grave este tema de los contagios por el primer frente que se tiene contra el coronavirus, como es los empleados del sector salud. En otra información, hace unos minutos platicamos con la Secretaria de Seguridad Pública de Coahuila, la licenciada Sonia Villarreal, quien nos informó que se ha tomado una determinación por parte del Consejo Estatal de Salud, que encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme, de que aquellos visitantes foráneos que llegan a Coahuila por carretera
van a ser cuestionados en los retenes en caso de que los visitantes no tengan una un motivo de fuerza mayor, serán regresados para obligar a que la gente se quede en casa. También ha hecho la recomendación a los residentes de Coahuila para que eviten ir a Tamaulipas o a Nuevo León, porque se aplicará muy seguramente la misma medida y serán regresados a Coahuila. Ya se presentaron el día de hoy incidentes aquí en el retén de la carretera 2 Ribereña, cerca de ahí del club de golf, en donde familias de Nuevo León venían de visita a Piedras Negras y fueron regresadas por los oficiales de la Policía Civil Coahuila. En otra información, el alcalde de Igualpaz, Texas, Luis Cifuentes, ha dicho que ya se analiza aplicar el toque de queda en Igualpaz luego de los múltiples multas que se han ya emitido por parte de las diferentes autoridades, tanto de la ciudad como del condado, que comparado incluso con San Antonio, que tiene 30 veces más población que Igualpaz, y el condado de Maury, es mayor la cantidad de multas que tiene aquí esta región de Igualpaz. Por ello han determinado aplicar ya el toque de queda, lo que sería a partir de las 9 de la noche. Información importante que incluso también este toque de queda ya lo analiza el alcalde Claudio Bres acá en Piedras Negras y lo ha propuesto, ya está sobre la mesa, ha dicho el alcalde Claudio Bres, para que también se aplique y sea una de las medidas con las cuales evitar la propagación y el contagio del coronavirus en nuestra región. Es lo que tenemos, Héctor Sarsi. Gracias, Francisco, que tengas buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, 4 a las 9. Vamos con la cara amable del noticiero. ¿Le parece bien? Vivian Luna y el pronóstico del tiempo. -24 centígrados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Durante las siguientes horas el termómetro desciende hasta marcar 19 centígrados. El día de mañana, martes, esperamos una máxima calurosa en los 32 grados, la mínima agradable en los 21 centígrados con una condición de cielo mayormente nublado. Es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Que pase una excelente noche. Gracias, Vivian Luna, por el pronóstico del tiempo. 3 a las 9, quédese con nosotros. Sigue Super Channel, obviamente, enlazado con Telesaltillo. Escuchemos las notas más importantes en la entidad y a nivel nacional con el contador público Francisco Juaristi y nuestro buen amigo Sergio Sinos. Hasta mañana. Mientras tanto, ya sabe, quédate en casa y pásala bien.